El Ministerio de Cultura y Patrimonio reconoce a los portadores de saberes por la necesidad de salvaguardar el acervo cultural ancestral inmaterial de las comunidades. Las políticas de reconocimiento e incentivos motivan y fomentan la valorización y continuidad en el ejercicio y transmisión de estas prácticas. Postulado por la Asociación Quichua Mauta Causa y por sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, practicante de sabiduría ecológica tradicional. Hace 68 años nació don Gabriel Andy Tapuy. Es agricultor y ha ejercido la curación alternativa mediante masajes y sobaduras. Es experto en quitar el mal aire. Y yo he curado casi unos 50 personas, he curado con esa hoja. Yo aprendí a curar este reumatismo. No pueden coger cuchara ni tazones, nada así, mueve la mano. Así, con esa enfermedad se puede morirse. Su padre le transmitió las artes de sanación y en la vida ha sido un autodidacta. Aprendió solito a tocar el acordeón y la guitarra, pues ama el lenguaje de la música. Don Gabriel dice que no ha transmitido esta sabiduría a sus hijos, porque es algo que se debe dar por voluntad y no por imposición. Ninguno de sus hijos ha querido seguir sus pasos. Mal viento. Curando el mal viento. Gracias. Su mayor satisfacción es ver el alivio de los que llegan sufriendo, pero el oficio no es fácil. Quienes lo practican asumen en ellos los males ajenos, y hay que saber quitárselos porque ocasionan molestias, a veces graves molestias. La ayuda de don Gabriel, que es un curandero de nuestras nacionalidades, de la nacionalidad quichua, que ha sabido curar las enfermedades que uno no se avanza a curar en el pueblo, pero él ha curado a algunos. Yo he sido curado y hasta la vez estoy ahorita bien. Gabriel Andy Tapuy usa su sabiduría ecológica y tradicional para el bien de su comunidad. En medio de un entorno natural caracterizado por una biodiversidad de flora y fauna únicas en el planeta. Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja por la revolución cultural.